¿Te alejarías de tu mamá y hermanos para no tener que ayudarles económicamente? No, no me alejaría. Pues siempre estaría ahí, ¿no? Y más que nada pues, con mis hijos, ¿no? Yo creo que no, porque, bueno, si ellos me apoyaron durante todo mi desarrollo, es justo que yo los apoye cuando ellos estén en la necesidad y yo pueda aportar algo para su beneficio. No, no, tampoco, nunca. Siempre mis hermanas son todo mi cariño y mi mamá también, así es que no, nunca me alejaría para no dejarlos de ayudar económicamente. Ay, ojalá que usted en casa nunca tenga que decir esta frase. Mamá, no te quiero mantener. Al contrario, cuando tenemos la oportunidad de proteger a nuestras mamás, hay que hacerlo. Ni siquiera porque la ley nos diga que lo tenemos que hacer, que es nuestra obligación, sino por amor, ¿no? Auténtico, como ellas en algún momento lo hicieron con nosotros. Ahora, si hay más hermanos, pues ni modo que a uno solo se le cargue la mano y que los demás salgan así como que despavoridos. Es ahí donde la familia tiene que unirse, ¿no? En la enfermedad, en las buenas y en las malas. Lo hicieron con nosotros, repito, pero bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? No lo sé, pero lo que sí sé es que pues ya dijiste que estás harto. Muy molesto. Además de que no sé cómo le van a hacer para pagarme todo el dinero que me deben. ¿Te deben mucho? Sí. ¿Cuánto te deben? Como 25 mil pesos. No es cierto. Y no me han pagado nada, además del empleo que tiene esta Dulce. ¿En cuánto tiempo ha sido eso? En el transcurso que llevamos juntados yo y Jocelyn. 3 años. Aprox. Uh-huh. Te marcan llorándote, diciéndote que necesita estudios, ¿y medicamentos? ¿Y que lo vas anotando, okay? Sí, yo tengo anotado. Uh-huh. Pero ahora dime tú, Rocío, ¿yo cómo voy a hacer para pagarle todo ese dinero a él? Uh-huh. ¿De dónde si con lo que... Aparte de lo que le pide él, yo todos los días le doy. A lo mejor no mucho, y a veces le doy hasta despensa. Pero ella lo que me dice es que hoy me pidió también medicamento. Es que es que mañana también me pidió medicamento. Ahí está la clave de cortar el agua y de forma sana, y además comprobándole que tiene un problema, sí, pero de otra índole, de otro tipo. Eso es lo que quiero que le hagan entender. Dulce, pero tú también tienes que entender, mi vida, independientemente de lo que sea, tienes que entender y meterte en la cabeza que no tienes que salir de buenas a primeras a las, no sé, tantas de la madrugada, exponiéndote además a comprar medicamentos que tu mamá no necesita. ¿Correcto? No necesita. Imagínate, un tanque de oxígeno. Bueno, están en peligro de extinción. Sí, o sea, de hecho me lo para prestaron. Para encontrar uno, para que veas. Me lo prestó y luego, un cliente carísimos, que tengo en el autolavado. Pero además, fíjate, casi no hay. Si los encuentras, carísimos. La recarga, carísima. Y encima, pues de alguna forma, y perdón por decirlo así, pero es verdad, se lo estás quitando a alguien que realmente lo necesita. Porque si de por sí no hay, quienes realmente requieren de un tanque de oxígeno, pues no lo pueden tener porque otra persona lo tiene, ¿no? Y eso es algo ya urgente. Un tanque de oxígeno ya son palabras mayores y te lo tienen que prescribir. No es cualquiera nos podemos poner oxígeno o cualquiera. No, sí, llégale. Aquí está la vena, mira. Tú, llégale ahí con el suero. Yo necesito suero. ¡No! Y los doctores, pues yo no sé con qué doctores estás yendo, mi vida, pero los doctores, los médicos que yo conozco, no se atreven ni siquiera a tomarte la temperatura si no lo necesitas. Es lo que le he dicho yo, pero siempre mi mamá siempre le dice, es que me siento mal, pero y ahí va ella a mi casa. Pero yo es que necesito ni dinero. Siquiera en yo eso le doy, hace a veces le doy hasta 200 pesos. Que mi mamá se dé cuenta pesos de las cosas. Cuando yo no tengo, le doy hasta 100 pesos. Uh-huh. Y es cuando yo, pues ahí tengo que sufrirle porque él llega y no hay comida, o yo uh-huh le tengo que llevar comida. No, pero también, y tampoco Jocelyn, tiene. Jocelyn, con cariñito te lo voy a decir, espero que no te raspe mucho, pero la verdad, con 25 años y no hacer nada más que estar en tu casa. Exacto. Exacto. ¿O a ese acuerdo llegaron? Sí. ¿Tú no quieres que trabaje? No. ¿Por qué? Porque... Digo, aquí de chismosa. Bueno, yo me gustaría que estuviera en mi casa, que estuviéramos juntos, que disfrutáramos del tiempo, posteriormente... Pero si no tienen hijos. Pues sí, ¿poco pero... no? ¿Estás en contra de que trabaje? Sí. Ni siquiera un día a la semana puede ir a ver a mamá. ¿Pero luego le digo, eres celoso? Pues no. No, pero sí tengo miedo, sí, Rocío, a perderlo. Claro que sí es celoso. Pues es sí. No, no es que sea celoso. No. Yo no voy a mi casa porque voy, entro y me dice mi mamá, tienes ojeras, estás enferma. No, yo digo celoso porque
Porque, ¿a poco? Espérate, no, yo me iba por los celos de que en el trabajo, que si fueras a conocer a alguien o lo que fuera, o sea, estás más expuesta. Pero espérame. O sea, tú vas al... No, pues ni ganas, ¿no? Que vas a la casa de tu mamá y te empieza a diagnosticar. Sí, me empieza a decir, es que tienes ojeras, es que no estás mala, estás pálida. Y no me dan ganas de ir, porque nada más me enferma diciéndome esas cosas. ¿Te imaginas? O sea, también te la creo. Pero si yo, eso es solo un ratito que ya va. ¿Te imaginas que yo estoy día y noche con mi mamá? Pero porque ella quiere, Masha, ya hablamos con ella también porque tú quieres. Ya no, le habíamos dicho no le dijimos que se saliera. Pónganse tantito en mi lugar, de verdad. Qué buen punto. ¿Pudiera ser codependencia por parte de Dulce? Sí, por supuesto, hay una manipulación. Hay que recordar que cuando el manipulador logra su cometido, va a encontrar una persona vulnerable que va a obedecer a eso. A esto le llamamos la ganancia secundaria. Es decir, hay enfermedades incluso que el paciente no quiere padecer, pero que al padecerlas sabe que tiene una ganancia secundaria. En este caso, la atención, de una forma negativa, pero al final es atención, porque aunque en este caso Sergio tampoco quiera apoyar, finalmente, les decía, es parte de esta problemática. Así no, es. Y es que ya las apoyé desde un principio, pero me agarran con cara de tonto, o sea, piensan que tengo cara de banco, préstame, no, o sea, señor, también, es que también. Imagínate. ¿A quién más recurro, Rocío? A tu papá. ¿Dónde está tu papá? Mi papá tiene 4 años que se fue. ¿Y a dónde solo se le fue? Cuando me llega a marcar él, ¿cómo estás, Dulce? Papá, es que mira, pasa y estoy con mamá. Ay, ¿sabes qué? Luego te marco. ¿Pero porque a dónde solo se fue tu papá? Para Chimalhuacán, vive a... ¿Pero sabes dónde vive? No. ¿Ellos no, están Rocío. Casados? No, Rocío. Solamente es unión libre. Pero de cualquier manera, yo ahorita se lo preguntamos a Mario, pero yo supongo que independientemente de que se haya ido hace por 4 años... yo digo que también le corresponde venir a totalmente, cuidar a mi mamá. Totalmente. Tu mamá tiene derechos y tu papá tiene obligaciones. Vamos a conocer, antes de ir a la pausa y a la recomendación, Angélica, por favor. Solo estoy pidiendo tiempo para estar lista. Hija, te toca mantenerme. Dios mío, ¿por qué nadie me entiende? Todos me quieren abandonar. Qué triste que mi hija se exprese así de mí. Yo nunca le echaría nada en cara. Bienvenida, doña Angélica. Buenas tardes. Enterita, allá está el escalón. Por favor. Enterita para sus 52 años, ¿no? Gracias. Súper bien. ¿No? Sí. ¿Qué fue esa reclamación hacia su hija Dulce en particular? De que le recrimina, de que le reclama, de que quién sabe qué, de que quién sabe cuánto. En ningún momento yo escuché, no, pues yo le agradezco a mi hija que esté conmigo, o yo reconozco que en algún momento sí se me pasa la manita y no me haga carita de enferma porque no está enferma. Nada más le voy diciendo, por favor. Y así hay que es, respeta. Rocío. Así no, es para a ver, todo. Así es con quien se puede dejar manipular. Yo la veo súper bien. Está usted muy joven, tiene 52 años de edad. Digo, trae 25,582 piercings. Yo creo que no se siente nada mal de nada. Anda toda moderna, el tinte con todo su outfit y demás. Por Dios, ¿qué es lo que realmente le ocurre? Yo voy a la pausa comercial. Y al regresar, pues tenemos una sorpresa, además de platicar con Angélica acerca exactamente qué es lo que quiere, qué es lo que tiene, por qué no trabaja, por qué no de pronto se busca como que, no sé, alguna distracción. ¿Usted cree que le serviría, público? Voy, vengo.